mi amigo con físicas totalmente realistas, modificándole el océano, invocándole meteoritos realistas y con cosas jamás vistas en Minecraft. ¿Quieres ver cómo se enfada? Quédate hasta el final del vídeo y no olvides suscribirte al canal. Bueno, gente, mirad a quién tengo por aquí atrás. Tenemos una casa totalmente en el mar, en el océano, en un río, y creo que es de... Y este, mi amigo DanoMC. Y hoy voy a trolearle, como ya habéis visto en la intro, con físicas totalmente realistas que os va a dejar sorprendidos. Y si queréis las físicas realistas, cómo hacerlo en vuestro mundo de Minecraft, dejad un like y suscribiros ahora mismo a este canal. Y os lo dejaré en la descripción si me lo pedís mucho en comentarios. Vamos con el primer troleo. Y es que lo primero que voy a hacer es activar, obviamente, los proyectiles. Como por ejemplo, la bola de nieve. Mirad lo que hace. Vale, como podéis ver, la bola de nieve rebota, ¿vale? Y es una bola totalmente 3D, ¿vale? Que rebota, ¿vale? Como podéis ver por aquí, es una bola 3D que la puedes empujar, tal y cual, y al cabo de un tiempo desaparece. Y esto es algo súper épico. No sé si con la flecha puede pasar. No, con la flecha no pasa. Yo pensaba que sí que pasaba, ¿eh? Vale, creo que el primer troleo que le voy a hacer va a ser ir a donde está él. Vale, él está ahí pillando un poco de esto. Vale, voy a lanzarle un par de bolas de nieve a lo que viene a ser. Ahí está. A ver si se da cuenta de que está. Un momento. Mira, 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 mira. ¿Crees que se da cuenta? ¿What? ¿Por qué hay bolas de nieve? Voy a lanzarle más bolas de nieve. ¿Qué me está tirando bolas de nieve? ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué alguien me está tirando bolas de nieve y tiene esta textura? No sé. Y estos son físicas totalmente realistas. Como podéis ver, yo tengo una capa que se mueve, ¿vale? O sea, no sé si os dais cuenta, pero si yo ando, ¿veis como que se mueve la capa? No tengo shaders ni tengo nada, ¿vale? Se podría hacer con shaders y se ve mucho más realista. Pero lo voy a hacer sin shaders porque mi ordenador es un poco patata. Voy a intentar lanzarle un huevo. A ver qué le parece. Mirad cómo rebotan los huevos, ¿eh? Mirad cómo rebotan. Creo que me ha visto. Mira cómo rebotan los huevos. Vale, y ahora lo que me gustaría hacer es lo siguiente. Cuando rompéis un bloque, a veces, no sé si habéis visto TikToks como este. Fuera más realista. Pero cuando podéis romper un bloque, suele aparecer agua totalmente realista. Y es lo que voy a hacer yo. Vale, creo que Danos está yendo para su casa. Así que lo que voy a hacer es romperle la mesa de encantamientos. Y vais a ver que la mesa de encantamientos se va a convertir en agua totalmente realista. O sea, no va a tener ningún tipo de sentido, gente. Vais a alucinar. Y luego, para darle un poco más de juego, igual le hago un par de desastres naturales. Vale, se está haciendo de noche. Lo que voy a hacer es quedarme por aquí. Y ahora, ostras, que viene Dano, ¿eh? Vale, si le rompo la mesa de encantamientos ahora mismo, gente, en teoría se debería de convertir en agua totalmente realista. Vamos a ver. Vale, ahí está Goku. Ahí está Goku, como estáis viendo. Vale, se pone a llover. Vale, está lloviendo. Vale, acaba de salir. Vale, acaba de salir. Un momento, voy a romperle esto. Y le rompo. ¡Mira, mira, 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 mira eso! ¿Qué es esto? Chavales, ¿qué es esto? ¿Dónde está mi mesa de encantamientos? ¿Qué está pasando? Bro, 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 bro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que se me está inundando de agua rara? ¿Qué es esto? Vale, me voy, me voy, me voy. Me voy rápido, que me pilla, que me pilla, que me pilla, que me pilla. Bueno, ¿qué os parece si antes de empezar en convertir la casa de Dano en un barco funcional y luego ponerle texturas realistas a lo que viene a ser todo su mar, ¿qué os parece si le invocamos un par de desastres naturales? ¿Os parece bien? Vale, gente, lo que voy a hacer ahora mismo es ponerme el siguiente comando: Effect Give Arcel Invisibilidad durante 999. Y voy a poner True para que no salgan las partículas. Y ahora voy a proceder a venir aquí y voy a lanzar aquí ahora mismo un meteorito enfrente de la casa de Dano. Ponemos esto por aquí, nos sale en el chat, le damos aquí y vamos a poner un meteorito. Ahí está. ¡Ostras! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene el meteorito! ¡Que viene el meteorito! ¡Madre mía! ¡Que viene el meteorito! No me lo puedo creer. ¿Qué acaba de pasar? ¡Goku! 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 ¡Vente para aquí! ¡Vente para aquí! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Bro, 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 bro. ¿Dónde está mi gata? ¿Dónde está mi gata? ¡Goku! ¡Vente para aquí! ¡Goku! ¡Fuera! ¡Goku! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Espera, espera, primero que nada, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¡Mi casa! Vale, voy a hacer una cosa ahora que no está viendo. Vale, voy a hacer una cosa ahora que no está viendo. Voy a pillar yo a Goku, a ver si la puedo pillar sin que él se entere. A ver si la puedo pillar sin que él se entere y me la llevo volando, ¿vale? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Me lo llevo volando! ¡Me lo llevo volando! ¡Me lo llevo volando! ¡Me lo llevo volando! ¡Mi gata! ¿Qué se llama mi gata? Pero la madre que me parió. Pero tío, ¿quién me ha tirado un meteorito a mi casa? Yo no se llama mi gata. Jolines, macho. Tío, jolines. Vale, tengo aquí a su gata. Voy a hacer en plan como que me persiga. ¡Me está persiguiendo! ¡Tengo yo!
Vale, como sabéis, los gatos no tienen daño por caída. No sé si son los gatos solos o los ocelotes solamente. Los gatos creo que tampoco tienen daño. Vale, así que ahora voy a colocar por aquí el gato de Dano, ¿vale? Lo voy a colocar por aquí en el agua, simplemente, ¿vale? Voy a darle clic, ahí está, lo voy a dejar ahí. Y voy a esperar a que Dano se haga su siguiente casa, que va a ser muy básica. Literalmente voy a convertir la próxima casa que haga Dano en un barco. Eso es lo que voy a hacer. Vale, gente, mientras Dano empieza a construir su casa, yo voy a poner barra Fclear y decir que la casa que hemos destruido con un meteorito simplemente era una casa que se había hecho Dano, pero yo no quiero que se separe de nosotros. Es decir, yo quiero que vivamos juntos, Mario, Dano y yo, porque me gusta la convivencia juntos. Y os voy a enseñar lo que hace este mod, ¿vale? Mirad, voy a construir por aquí una pequeña base, ¿vale? De 5x5, bueno, así más o menos, ¿vale? Un poco de refugio para que no nos ataquen los zombies, ahí está. Vale, ahí está. Y como podéis ver, lo tenemos por aquí. Lo que yo voy a hacer, como veis, este pequeño barco de aquí, es que voy a poner por aquí un pequeño timón, ¿vale? Simplemente, bueno, ahora vais a ver lo que hace. Voy a poner un pequeño asiento y por aquí vamos a colocar flotadores, ¿vale? En las esquinas de lo que queremos que sea nuestro barco, y vais a entender el porqué. Estos flotadores harán que nuestro barco nunca se hunda para abajo. Ahora, nos sentamos en este sitio, le damos clic aquí, ensamblamos nuestro pequeño barco, nos sentamos y ahora podemos literalmente lo que hemos construido hacerlo en forma de barco. Pero ahora bien, ¿y si ponemos combustible por aquí? Atención a esto, ¿eh? Esto no tiene ningún tipo de sentido. Ponemos esto por aquí, ¿vale? Colocamos más, colocamos por aquí y colocamos por aquí. Y en cuanto nos sentamos, podemos ir literalmente muy rápido con la construcción que tengamos. Y esto es lo que voy a hacer con la casa de Dano, que se está haciendo completamente nueva. Y ahí sí que se va a rayar, porque luego, aparte de esto, le podemos sumar físicas realistas del mar. Le voy a agarrar a Goku, le voy a poner un libro diciendo que tiene que ir a unas coordenadas en barco, y mientras él va en un barco totalmente normal y corriente, yo lo que voy a hacer es ir detrás de él con su propia casa en barco, y en esas coordenadas se va a encontrar una grata sorpresa. Voy a agarrar este pequeño libro y le voy a decir: si quieres ver a Goku, ve a las coordenadas, y vamos a ver dónde podemos construir nuestro pequeño sitio para que Dano tenga que cruzar todo el mar y poder ir a esas coordenadas. Me sirve este sitio, ¿eh? No, pero está muy cerca, ¿verdad? Sí, está como muy cerca, ¿eh? Vale, lo que me gustaría es que tenga que venir por aquí. Vale, vale, mirad. Aquí, va a ser, ¿vale? Vale, como podéis ver, las físicas son realistas. Vale, vamos a colocar esto por aquí. Ahí está, aquí tiene el pilar. Y en la parte inferior vamos a ir dejando por las minas pequeñas pistas de bloques de oro, ¿vale? Que va a tener que seguir el mismísimo Dano si quiere encontrar a Goku, hasta que aquí arriba, en este pequeño cubículo, lo que voy a hacer aquí va a ser invocar a Withers Skeleton. Esto sé que suena un poquito turbio, pero voy a literalmente dejar colgando al gato de Dano en esta cuerda. Ahí está. Que se quede ahí colgando diciendo: ¡oh, Goku, Goku, Goku! Y de repente le voy a invocar un montón de zombies, un montón de bichos, para que muera y se quede medio rayado, la verdad. Apuntamos las coordenadas por aquí: 146, 66, 854. Y ahora vamos a ver si podemos secuestrar al Goku real de Dano. Vale, esta es la casa de Dano. Mira, ahí está Dano. Vale, me voy a llevar a Goku a un sitio totalmente tranquilo, apaciguado, y no va a pasar ningún tipo de peligro. Me lo voy a llevar y lo voy a dejar por aquí, literalmente por aquí. Y esto, que sepáis que es una venganza por lo que me hizo Dano hace unos días, que mató a mi loro Ariel y me he vengado de los dos. Así que lo que voy a hacer es volver a la casa de Dano. Me voy a poner otra vez invisible. Voy a agarrar un item frame por aquí y a ver si... Claro, él está en casa ya, ¿eh? ¡Goku! 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 No, es fácil. Tío, otra vez no, ¿eh? ¡Jolín, es macho, tío! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Chicos, ha desaparecido mi gata. Y la había dejado aquí. Si lo habéis visto todos, no entiendo nada. No sabe dónde está Goku, ¿eh? Vale, voy a dejar esto por aquí sin que se dé cuenta y me voy, ¿vale? Ahí está. A ver si se da cuenta. Pero no entiendo, tío. Pero no entiendo. O sea, espera un momento. ¡Un libro! ¡Jolín, es macho, tío! ¡Qué pesado! A ver, chavales, vamos a abrir el libro, vamos a ver. Si quieres ver a Goku, ve a las coordenadas 146, 66, 854. Vale, parece que alguien ha secuestrado a mi gato otra vez. Vale, chavales, voy a hacer por aquí un pequeño bote. A ver, vamos a hacer así, voy a hacer así. Vale, tenemos un bote por aquí. Y rápidamente voy a irme. Creo que es más o menos hacia allá. Vale, gente, lo que voy a hacer es llevarle a Dano esta casa a un sitio totalmente nuevo, vale. Voy a poner por aquí esto. Vale, perfecto, voy a convertir su nueva casa, literalmente,
en... Vale, voy a colocar por aquí. ¡Oh! Este dano. Vale, que no me vea, ¿eh? Que no me vea, por favor, lo pido. Que no me vea, por favor, lo pido, ¿eh? Vale, hay que poner esto por aquí. Vamos a duplicar esto. Ponemos esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Y tengo que ensamblar el barco. Pero claro, no quiero que él me vea. O sea, quiero que él se dé cuenta de que soy yo mientras está en el mar buscando, ¿vale? Vale, vamos a volver aquí a la casa. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a dar shift click, ensamblo su casa, me siento en el barco. Vale, 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 vale. Pero no flotadores esto, ¿eh? Mucho cuidado con esto, ¿eh? No tiene flotadores. Hay que poner flotadores por aquí, ¿vale? Ahí está, perfecto. Y ahora, en teoría, si yo me pongo por aquí, debería de poder irme. ¡Ostras! ¡Me he bugueado! Vale, mirad lo que acaba de pasar. Acabo de ensamblar toda la villa entera. No, no, no me lo puedo creer. He ensamblado toda la villa entera. No me lo puedo creer. He ensamblado toda la villa entera. Vale, voy a colocar esto de nuevo. Colocamos esto de nuevo, ahí está. Me pongo aquí encima, ensamblamos. Vale, ha habido un fail porque he ensamblado toda la villa entera, así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira, voy a hacer barra copy. Voy a copiar todo esto, ahí está. Voy a copiarlo, barra barra copy, ahí está. Y ahora me voy a ir donde la... Madre mía, he ensamblado toda la villa entera. Voy a poner aquí barra barra paste. Vale, gente, ya tengo por aquí la casa de Dano, como podéis ver. De hecho, la he reformado un poco porque estaba un poco hecha una caca. Pero ahí estáis viendo que estoy yendo con la casa de Dano hacia las coordenadas. Dano no sé dónde está exactamente, pero lo que voy a hacer es encontrar el pilar de oro, que él ya lo ha tenido que encontrar. Voy a dejar su casa en la parte superior y le voy a trolear, obviamente. Vale, por aquí estaba esto de aquí. ¡Ostras! Está Dano, ¿eh? A ver, yo entiendo que algo habrá que hacer. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Creo que voy a romper el oro. Vale, como podéis ver, aquí está Dano y ahí está su casa, pero no la está viendo porque es bobo. Así que acaba de encontrar esto de aquí. Creo que Dano no tiene los chunks cubiertos. En cuanto baje y vuelva a subir, le voy a activar las físicas del agua y se va a quedar totalmente perplejo y plasmado. No sé si estoy haciendo lo que tengo que hacer, la verdad. Es que, tío, llego aquí y no hay instrucciones de nada. Vale, voy a hacer así. Voy a ir a la superficie un momento porque me voy a ahogar. Vale, yo tengo un cubo de agua, ¿verdad? Perfecto, tengo un cubo de agua. Voy a dejar el agua este por aquí. Y ahora lo que voy a hacer va a ser hacer así. Voy a tapar esto tal que así. Hacemos así, hacemos así. Y ahora con el cubo de agua hago así y hago así. Y ahora ya puedo respirar. Vale, gente, Dano está picando para abajo. Como podéis ver, aquí están los bloques de oro. Y yo lo que voy a hacer es ponerme invisibilidad. Obviamente, porque ahora voy a agarrar un montón de creepers y se los voy a spawnear. Hay bloques por allí. Vale, creo que tengo que seguir los bloques, ¿eh? Vale, sí, hay bloques por aquí, ¿eh? Aquí está Dano, que está siguiendo todas las pistas de oro. Y ahí está el supuesto Goku. Atención a esto. ¡Goku! Espera, ¿Goku? ¡Le invocamos un par de creepers! ¿Por qué está colgando? ¡Ah, creepers! ¡Ostras! ¡Ostros! ¡No! ¿Qué va a pasar? ¡No! ¡Goku! ¡No! ¡No! Espera, no era Goku, no era Goku, no era Goku. ¡What! ¡Las físicas de explosión! ¡Madre mía! No estoy entendiendo nada. ¡Atrás! ¡Cuidado! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, tú! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Oh, que me matan, que me matan! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí. Bro, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Agarro el agua? Vale, gente, pues es momento de que Dano, cuando suba arriba, se encuentre con lo siguiente. Voy a activar las olas y mirad todo lo que hemos creado. Yo me voy a poner literalmente por aquí en su propia casa y le voy a dar la bienvenida. Como vais a ver, bueno, yo voy a ir muy recto, pero los que van en barco no van tan recto, sino que van un poco volando, ¿vale? Y yo me voy a quedar por aquí y aquí va a ser el momento donde me voy a desmutear y Dano va a saber de que estoy yo por aquí. Subimos, vale, aquí estaba el barco, aquí está el barco. Voy a subir por aquí. Vale, chavales, aquí es donde estaba la zona. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero por qué hay olas? ¿What? ¿Por qué hay olas realistas aquí? Dios mío, que estoy... ¡Uy! ¿Qué? ¿Que me engaño? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Arcel? ¡Hola! ¿Qué haces? Sí. Pero si esa era mi casa. Sí. ¡Esa era mi casa! ¿Has visto qué guapo queda esto? ¡Mira tu casa, mira tu casa, mira tu casa! ¡Ostras! 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 ¡Que no veo nada, que no veo nada! Bro, sinvergüenza eres, soy la que te va a caer. ¿Has visto qué guapo? Hola. Arcel, guapa la ¡me pillo! ¿Pero cómo me he metido? ¿Me he metido aquí? ¿Pero cómo me he metido? ¿Me he metido aquí? Ven aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Toma. ¿Pero cómo te has metido aquí? No sé. ¡Dano, que me estampo! ¡Dano, que me estampo! ¡Dano, que me estampo! ¡Dano, que me estampo con tu casa! ¡Dano, que me estampo! ¡Que me estampo! Dios, ¿dónde estoy? ¡Mira tu casa! ¡Mira tu casa! Se ha estancado, es como tu pelo. Se ha estancado, ya no crece. ¡Ostras, que me he ido! ¡Oh, no! Arcel, ¿dónde está mi gata? No lo sé. Condúcelo. A ver, ¿cómo entro? ¿Por aquí? Aquí abajo. Dale clic ahí. Y ahora, tira abajo. ¿Pero cómo subo? Ah,
Vale, ¿tú te acuerdas el troleo que me has hecho con Mario de que tú reventaste la TNT y reventaste a Miloro en un vídeo de Mario? Sí, 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 sí. Yo nunca haría eso. Yo jamás haría algo. ¿Nunca harías eso? ¿Estás completamente seguro de ello? Jamás. ¡Ostras! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡No! Ha muerto y se ha salagueado. Salagueado el servidor. ¡Tío, la madre que te parió! ¡Arcel! Tío, ¿dónde estoy? ¿Por qué hay aquí sustancia blanca? ¿Qué es esto? Es nieve, ¿lo ves? Pero es realista. ¿Has visto qué guapo? Oye, Dano, 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 tu mascota la tengo yo. Y tú me has matado a la mía. Yo no te he matado a la tuya. Tú me mataste a mi mascota en un vídeo de Mario. Fue Mario. ¿Estás completamente seguro de ello? Sí. ¡Ostras! ¡Otro meteorito! ¡Oh! ¡Arcel! ¡Sinvergüenza! ¡Dios! ¡Oh! ¡Se me la guía! ¡Dios! Bueno, acabas de destruir, madre de Dios, acabas de destruir todo. No quiero terminar mal contigo este vídeo, ¿vale? Vale, simplemente vamos a hacer la paz y tú y yo vamos a ir a intra de Mario. ¿Y me devuelves a mi gata? En el próximo vídeo lo vas a ver. Te voy a dejar aquí totalmente abandonado en el medio del océano con estas pedazos de olas. ¡Madre de Dios, mira esto! ¡Que me voy! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me voy a volcar! ¡Que me voy a volcar! ¡Bro! ¡Solo me quito! ¡Tío, de verdad! ¡No te creo, tío! Te dejo aquí completamente solo por lo que me has hecho. Si no veo nada, si no puedo ver nada. ¡Hala, Dano! ¡Hasta luego! ¡No, no, no!